¿Estás bien? Una, dos, tres. ¿Qué onda, raza de Face Market? Estamos aquí en el Chival Studio. Como se darán cuenta, ya volvimos al estudio de Chival. Y ya, como se darán cuenta, está la batería, más atmósfera acá, más ambiente. Y tenemos micrófonos. Hola. Saludos, Face Market. Algo que quieres decir a la raza que te está viendo. Tienes admiradores, ¿eh? Hola, admiradores. Pero bueno, señores, ha sido una semana interesante, ya que han pasado muchas cosas, así como ese reencuentro que tuvieron los papas y otras mamadas más que salieron ahí. Pero bueno. Como Will.i.am con Sebastián. Sí, ¿qué onda con la ese video? La mejor canción del mundo. Sí, ¿qué onda con ese video de John Sebastián? Y bueno, ¿qué esperamos después? ¿Tiesto con D'Alessio? ¿Tiesto con D'Alessio o Skrillex con Paquita, la del barrio? Con el Sotolaste, por favor. Pero sí, no, estuvo muy sacado de onda. Muchos dicen que lo hizo por dinero, otros dicen porque en el video que saca este Will, ¿cómo? Will.i.am. Dice que es muy amigo de él y que no sé qué pedo que se conoce. Que sus hijos eran amigos y que él ya es amigo y así. Sí, mamá y media, ya saben lo que rollo que se avientan para poder vender. Como quiera, ya andando en el antro, todos la van a bailar. Todos criticando, yeah, pero ya en el antro ya a huevo, a huevo la bailas, bailar. Estás ahí como diciendo de que, pinche hey, mamá. Yes, you. ¿Cómo? No, ya. Son dos, tres frases y ahí. Sí, pero bueno. Aparte, a lo mejor este John Sebastian a lo mejor hizo un buen pedo de, ok, tengo tanto dinero que, ¿por qué no le pego a otro tipo de género, de música? Y a no, ver está si bien pego. Que se que haya esa fusión de géneros y que nadie se discrimine. Pero sí, señores. Bueno, en otras cosas, ya iban al video de John Sebastian, pero ya andan en internet y sé que lo han visto y opinan del video para ver cómo, qué es lo que piensan. Pero sí, señores. Una cosa también que salió, bueno, ya salió hace rato, pero nunca había hablado de eso. Es de la consola nueva que va a salir, que se llama consola Ouya. Ouya. Sí, está raro el nombre, pero se llama Ouya. Esa consola es una cosita así, un cuadrito chiquito, que tiene Android. Las aplicaciones son de Android. Y pues todos los tiene sus controles y todo. Nomás que al momento de salir, va a regalar juegos. Creo que va a regalar como 100, 120 juegos. Al momento de que sale la consola, automáticamente va a haber juegos para que tú bajes y que la cales, así que va a estar bien pinches chidas madres, así. Pero sí, ¿y tú, Lulu, eres fan de o algún juego que te guste de en cuestión de Android, así como tú tienes un celular Android? No, nada más las aplicaciones de, no sé, como de gimnasio o así de ejercicio. ¡Ay, esa pinche madre! También más allá. No, pues hay muchas aplicaciones en el Android. Es que no vino Rambo. No vino Rambo, sí, cierto. Ahí andaban criticándolo y diciendo, ¿sí lo viste? Sí, le dije a nuestro amigo Claudio, que grabó el video de la semana pasada. Hola, Claudio, hola. Hola, Claudio, hola, señor Rambo. Le estaban diciendo Rambo en el video pasado. Ay, qué mal pedo. Pero ya. Ok. Pero sí, señores. Otra cosa que también les quiero informar es que la NASA acaba de, bueno, decir, bueno, imagínense que el plan, como hay aquí en México, que se llama el plan DN3. ¿Sí, DN3 se llama? ¿DN3? Cuando hay un huracán. ¿DN3? No. Nadie sabe. Soy el único antisocial aquí. Pero bueno, hay un plan que se llama el plan DN3 cuando hay una catástrofe, o de, no sé, nivel nacional. Se declara ese plan y hacen que mamá y media, que la fuerza militar y que viene y que hacen un paro, bueno, ese tipo de cosas. Aquí vengo con eso. Bueno, la NASA acaba de sacar un tipo de ese plan, que en dado caso de asteroides, sí, no van a decir nada, ok, en dado caso de asteroides, la NASA hizo ese plan de que, no sé, viene un asteroide, ejecutan este plan. ¿De qué, en qué trata? Aún no se sabe. Son dos planes. Dado caso de cada asteroide, qué tamaño sea o de qué magnitud sea el peligro. Pero bueno, y después de esos planes publicó la NASA diciendo más o menos así: cuando hay un asteroide o un meteorito que vaya hacia la Tierra, empiecen a orar, o sea, empiecen a rezar. Quién sabe,
yo digo, yo opino, opinión personal mía, mía de mí, que se acerca algo que no quiere decir la NASA. O sea, vino un asteroide, ¿cuántos metros era? ¿4? ¿El que cayó en Rusia? No, no sé. Sí, pero sí supe que... Bueno, el más grandote era de 40. Era Goku, ¿no? Con Raditz. Venía Raditz bajando y eso es un desmadre. No, creo que era de 4 metros, 7 metros, por ahí. El chiste es que no pasaba de los 10. Y no chocó en Rusia, no explotó. Bueno, sí explotó, pero no se estrelló exactamente en la ciudad que pasaron los videos. Y vieron todo el desmadre que hizo. Solamente estalló en el cielo. Y vieron todo el desmadre que hizo, que vidrios y que personas heridas por los vidrios. Y era aproximadamente menos de 10 metros. Ahora imagínense uno de 40, ¿qué desmadre va a ser? A mí se me hace que los científicos aún no están realmente, saben, no saben el poder de un asteroide. Porque nunca lo han visto. Obvio. Y así que ya vieron el ejemplo y ahora raramente declaran esos planes en caso de asteroides. Pues ya que. Ya que quiso. Pero bueno, señores, ¿algo que quieres decir, Lulu? ¿Algo que quieras exponer así de que ideas de aquí? Pues ahorita estamos en camerino, ya vamos a... Ah, vamos a tocar al Machaca Fest. Estamos en camerinos. Nada, sí. Estamos aquí en el Chiva, se los repito, en el Chiva Studios, aquí por la Expo en Guadalupe. Está atrás de la Expo. Imagínate. ¿Cómo se llama? Chiva Studio. Chiva Studio. Chiva Studio. Imagínense que llegan aquí a la Expo. De ahí de la Expo hacen como, ¿qué te gustaría? ¿Cinco minutos hacia abajo? Llegan y está en corto. De hecho, ahí en la página de Fit Market viene la dirección. Viene el vato que renta el estudio. Se llama Chiva el Estudio y el vato se llama Jorge. Y además le preguntan cómo está el precio, cómo están las horas. Entre más horas te hacen precio. Así que bueno, ya saben, raza. Un saludo, ¿qué quieres decir? ¿Algo? Sí, a Chiva el Estudio que nos tocó grabar aquí. A huevo. Chiva el estudio. No sé, bueno, como se dan cuenta, ahorita vamos a enseñar. Y bueno, señores, no sé, la otra semana nos vemos, a ver qué onda, a ver dónde grabamos, a ver qué se hace. Y pues también si viene la película. ¿Cuál película? Ándale. Tenemos planeado, bueno, tengo planeado, y Luna no sabía. Es que cumple años. No, una serie, así como que una miniserie de parte de Face Market. Ya que aquí está Lulu y sé que se va a prestar para eso. ¿Ah, para cantar? No, para hacer la serie. Sí, no, vamos a ver qué onda, a ver qué se hace y ya que se junte más raza. Serie porno, serie triple X, 4X, 5X, 6X. No importa, yo sé que como los hombres lloran, también las chicas ven porno. No es cierto. No, nada de eso consta. Todo eso es mentira, son mitos. Ya la cagaste. No, pero son unas frases célebres de. No es cierto, ya es juego. ¿Cómo que dijiste? No, nada. ¿Frases célebres? ¿Que las chicas ven porno? De Goku, no, ya. Continuamos, señores. Sí, señores, ya de rato se viene una miniserie así para ver qué onda, a ver qué se hace chido. Ya que estamos produciendo, estamos en unas cámaras. No, pero no es porno. No va a ser porno. Ya. Date condones, no te creas. No, ya. Va a ser serie, vamos a grabar ya con cámara y todo, y a ver si ya viene más gente. Y a ver quién se apunta para hacer este tipo de serie rara, extraña, extravagante y así. Pero bueno, señores, un saludo que quieres mandar ya para irnos. Ahora sí, saludo bueno, ¿no? Chival. Salud. No tengo. ¿No? A todos los de Face Market, como siempre. Ay, güey, ¿tus fans que te están viendo? Fans, cállense, por favor. No. No, ya. Bueno, no, señores, saludos a Ashley Gómez, a Jorge, que nos prestó el Chiva al Estudio, a quién más, a Nayeli Garza, que me dice que le mande saludos, a Poker Huerta, a Brian, que está en batería, que no va a tocar batería hoy, le va a tocar el bajo, a Víctor, que está en guitarra, allá de aquel lado, no se cansa ver. Al clima, que nos está haciendo un paro y es machín el pinche clima porque es un calorón. De que no mames, de que a las 8 de la mañana salí de la casa y estamos 32 grados. Ya se iba a entrar Lulú. Ya se iba. No, es cierto, no. Pero bueno, señores, cuídense, raza. La otra semana, a ver qué se hace. A lo mejor, y se me pega la loquera y le digo a este vato de Jorge que nos unimos aquí a Chivo el Estudio para ver qué onda. Lulú.
mensaje, ¿sí? Nada, nada, nada. No. Ya está. Bueno, ¿qué decir? ¿No? Okay. Cuídense, raza. La semana grabamos y ya resumiendo lo demás. Nada más no tomen y vayan a trabajar. Tú vas a ir a trabajar ahorita a las 8 de la noche. Ay, coño. Pero bueno, señores, cuídense, raza. Esto fue Face Market. ¿Puedes trabajar? Ya, vamos a pararlo. Nomás córtale ahí donde dijo tonterías. ¿Eh? Todo. No, no puedo cortarle.